tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal, amigos de Diario Ultimátum? Muy buenas tardes, yo soy Rubí Zúñiga y este es el primer corte informativo de aquí, de Ultimátum MX. Las imágenes que estaba viendo corresponden a un incendio forestal que lamentablemente se suscitó la noche de ayer lunes en el municipio de Arriaga. Lamentablemente ha consumido decenas de hectáreas y bueno, el siniestro no estaba controlado pese a los esfuerzos que estaban realizando los elementos de protección civil, bomberos. Pues lamentablemente el incendio pues tardó bastante tiempo y bueno, se presentaron temperaturas mayores de 35 grados centígrados y vientos de 14 kilómetros por hora. Esas son las imágenes que el día de ayer por la noche le dieron la vuelta a las redes sociales en el estado de Chiapas. Es muy importante, de verdad, que pues sigamos las recomendaciones de protección civil, de los elementos de bomberos, porque estamos iniciando la temporada de estiaje y bueno, la verdad es que esto de los incendios sí se pone bastante duro por las cuestiones de las quemas, por la imprudencia también que tenemos como ciudadanía. Vamos a iniciar con la información. Fíjese que ya es oficial. Paco Rojas será de nueva cuenta, contendrá para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, pero esta vez no lo hará por su ya acostumbrado partido. Esta mañana, pues Paco Rojas estuvo acompañado de exmilitantes también panistas y dio a conocer que será el candidato para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, pero por el partido Movimiento Ciudadano en Chiapas. Con el respaldo de los exalcaldes panistas de Tuxtla Gutiérrez, Victoria Rincón Carrillo y Enoch Araujo, quienes también fueron alcaldes de la capital, pues emanados del Partido Acción Nacional, Paco Rojas dijo que la población votará por las personas y no por los candidatos. Oiga, ¿sabe qué? Decirle que aquí hay un punto que creo que es importante destacar. Pese a que va por el partido Movimiento Ciudadano, Paco Rojas no fue obligado a afiliarse al partido. Además, destacó otro punto muy importante. Elegirá también bajo el talento, bajo todo el currículum, a los regidores y las regidoras. Y creo que ese punto también debemos destacarlo. Así que, pues bueno, esas fueron las palabras de Francisco Rojas en la presentación como el aspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez por el partido Movimiento Ciudadano. Es difícil tomar decisiones. Lo analicé por muchas cosas, puse todo en la mesa. A veces es difícil y dolor, difícil tener que cambiar de partido para servir a su pueblo. No otros que cambian de partido para servirse. Hoy quiero decirles a ustedes que tomé la decisión. Vamos a ir en contra de todo, nuevamente, del sistema. Pero convencidos que la sociedad, hoy más que nunca, en Tuxtla Gutiérrez va a votar por la persona, no por el partido político. Quiero agradecer al Movimiento Ciudadano por dos cosas que para mí son importantes. Una, que no me exigieron afiliarme a este partido. Dos, lo más importante quizás, me han dado la oportunidad de nombrar a los regidores con libertad. Y les juro que voy a buscar a las mejores mujeres y los mejores hombres que vengan a empujar, si yo me detengo, caminar conmigo o detenerse a criticarme si hago algo mal. Porque hoy se requiere más que nunca, como lo dice este partido, que es algo que me llamó la atención, Movimiento Ciudadano, es dar el poder a la ciudadanía, que es la que tome las decisiones, que es la que camine junto con sus gobernantes y que les pueda exigir y también aplaudir lo que esté bien o esté mal. Esa es la razón por la que estoy aquí. En este momento hemos tomado esta decisión. Sé que la tarea no es fácil, pero en 2015 los tuxtlecos iniciamos una lucha. Hemos caminado en contra de todo un sistema poderoso. Hemos perdido las batallas ante un ejército poderoso lleno de recursos. Pero hemos ganado los tuxtlecos en aspectos de la vida. Y yo hoy les quiero decir
Estoy convencido que vamos a ganar. Oiga, hoy le vamos a presentar otra denuncia por negligencia médica en el Sanatorio Muñoa de Tuxtla Gutiérrez. Fíjese que entró una persona porque ibas a ser operado de la rodilla, ahí le diagnosticaron COVID, después que no tenía COVID, lo intubaron y lamentablemente murió. Este caso lo contó esta mañana la señora Reinalda Castillejos, quien estuvo en conferencia de prensa acompañada de su abogado, y bueno, pues ella empezó a narrar cómo es la situación en la que su esposo pues entra a la clínica, al Sanatorio Muñoa, aparentemente pues por un malestar en la rodilla el día 5 de septiembre. Falleció el día 11 del mismo mes. Y es que fíjese que los médicos del Muñoa le diagnosticaron COVID-19 a su esposo, algo que asegura que la Secretaría de Salud, 15 días después, le informa que la prueba era negativa. Bueno, en noviembre de ese mismo año comenzó con la denuncia correspondiente y hasta la fecha las instancias que velan por esto pues no le han dado una solución, solo le dan largas. Y bueno, el abogado mencionó que se denuncia por el delito de responsabilidad médica, obviamente establecida en el Código Penal, en contra del apoderado legal del Sanatorio Muñoa y de todo el personal médico que intervino en la atención médica del hoy occiso, así que lleva por nombre Román López Sánchez. Esta es la otra, la segunda denuncia en menos de 15 días en el Sanatorio Muñoa por presunta negligencia médica. ¿Cómo estamos en torno a los casos de COVID-19 en la entidad? Aprovechando que estamos tocando temas de la pandemia, pues hoy la Secretaría de Salud da a conocer que se notificaron 25 casos nuevos positivos, y bueno, estos se dividen en 13 hombres y 12 mujeres de 20 a 64 años de edad. Estos nuevos contagios se reportaron en los municipios de Tapachula con 9 casos, Tuxtla Gutiérrez con 6, La Libertad con 2 y Acacoyagua, Chiapa de Corzo, Comitán, Ocoso Cuautla, Palenque, Reforma, San Cristóbal de las Casas y Tonalá, un caso cada uno. Del total de pacientes, 10 de ellos presentan lamentablemente datos de comorbilidad, tales como hipertensión, asma, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, obesidad y tabaquismo. En lo que refiere a las defunciones, de este martes la dependencia informó que se registraron 2 en las últimas horas en personas del sexo masculino de 41 a 73 años de edad, residentes de los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, respectivamente, ambos con factores de riesgo. Y mire, referente a esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la conferencia matutina, la mañanera en Palacio Nacional, informó que se estará aprobando la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 para maestros y maestras que en aquellos estados con semáforo epidemiológico en color verde, es decir, Chiapas, porque durante 2 semanas nuestro estado es el único que se mantiene en color verde. López Obrador explicó que el próximo lunes se cerrará un acuerdo con Sinovac para la obtención de 1 millón de vacunas. El pasado 10 de febrero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aprobó para su uso de emergencia en México la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac junto a la de CanSino. Tenemos lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a la posible vacunación ya de maestros y maestras que estén en los estados en verde, es decir, los maestros de Chiapas. Esta Sinovac, que es de una farmacéutica china, queremos aplicarla también a maestros para el regreso a clases. Estamos también preparando eso en estados con semáforo verde, por ejemplo, el caso de Chiapas, que ya va a estar de nuevo en semáforo verde, y estados que vayan bajando en intensidad en cuanto a la pandemia y estén en amarillo, que también se va a ir vacunando a maestros. Entonces, es todo un plan nacional para ir avanzando, y ya no nos vamos a detener, que esa es tu pregunta, constantemente van a estar llegando vacunas.
Oiga, vamos a continuar con la información, pero antes le quiero dar una denuncia que nos acaba de llegar a la redacción. Dicen que en Tonalá, pues muchas personas trataron de inscribirse para obtener una ficha para la vacuna anti-COVID-19, pero lamentablemente no fueron beneficiadas. Únicamente se entregaron 600 fichas y bueno, muchos se quedaron sin registro y será hasta mañana que vuelvan a hacer la fila. El día de ayer le pasábamos, de hecho, imágenes en la vacunación de COVID en el municipio de Tonalá y pues bueno, lamentablemente no había sana distancia, lo que complicaba, por supuesto, pues que cuidar la salud de nuestros adultos mayores, que hasta este momento son los únicos que serán beneficiados con esta vacuna. De hecho, son solo 4 municipios de la costa de Chiapas. Acabo de pasar la producción unas imágenes, pero si no las tenemos, nos vamos a pasar a la siguiente, en lo que seguimos platicando en el tema de la vacuna. Y es que fíjese que esta tarde el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, pues alertó en torno a Vivales, que ya están ofreciendo la vacuna anti-COVID-19 en el estado de Chiapas. Aseguró que pues no hay venta de esta vacuna, así que le pidió a los chiapanecos, miren, estar bien al pendientes. Por favor, no te dejes engañar. La vacuna es gratuita y nos va a tocar a todos. Es universal. También es voluntaria. Si alguien te ofrece venderte una vacuna, ten mucho cuidado, porque estas vacunas en México todavía no existen en el mercado privado. Y repito, no tienen ningún costo. No nos dejemos engañar, por favor, porque luego aparecen Vivales, incluso lucrando con la salud del pueblo de México y de Chiapas. La vacuna es de carácter público y no tienes nada que dar a cambio. Incluso habrán otros que quieran aprovecharse porque ya estamos en el proceso electoral y hacer de la vacuna proselitismo político. Por favor, no les hagas caso. La vacuna es un bien público y estará al alcance de todas y de todos, sin ninguna condición. Oiga, le comentaba, ya tenemos las imágenes de este proceso de vacunación anti-COVID-19 en el municipio de Tonalá. Nos comentan en esta denuncia que nos hacen y nos hacen llegar también, gracias a mi compañero Edgar Castillo, que está en la zona, pues que no hay logística para la vacunación de las personas, los adultos mayores. Y bueno, fíjense que se han estado quejando porque pues la gente está llegando para inscribirse, está llegando también para la vacunación y bueno, se hace una aglomeración de personas de la tercera edad. Bueno, por el momento las personas pues no han presentado afortunadamente ninguna reacción que ponga en riesgo su salud, pero pues ojalá por ahí puedan tener un poquito más de orden en torno a la vacunación. Estas son imágenes de hace unos minutos allá en el municipio de Tonalá. Oiga, fíjense que le platicamos el día de ayer que habían detenidos porque pues no hicieron caso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, no hicieron caso a las recomendaciones del Ayuntamiento de Ocosocuautla y pues festejaron en casa. Sí, en casa, pero con 200 personas, el carnaval de Coita 2021. El día de hoy, mi compañero Edgar Salazar, pues nos tiene información ya más fresca de qué pasó, porque hoy es un día muy importante para los festejos del carnaval Zoquecoiteco. Hoy es el martes de plaza. Sin embargo, pues para contener pues estas imprudencias de la ciudadanía, pues elementos de la Guardia Nacional hicieron su arribo desde muy temprana hora a Ocosocuautla para poner orden en estas personas imprudentes. Se sabe que las constantes desobediencias de grupos tradicionalistas, específicamente del Cowiná de Santo Domingo, del Caballo, pues ellos fueron los que, pues ya sabe, movieron a las masas y al final hicieron este festejo. Y bueno, pues se puso tensa la situación entre los pobladores y la Guardia Nacional, pero afortunadamente se pudo evitar que se continuara con la fiesta tanto la tarde y la noche de lunes como este día. Así que pues vamos a estar muy al pendiente también qué pasó, porque hoy martes de plaza allá en Coita, pues era un día importante para todos estos festejos. Sabemos perfectamente que pues las tradiciones son importantes, más para nuestros adultos mayores, pero hay que cuidarnos y todavía no le decimos adiós a la pandemia de COVID-19. Vamos a adelantar tantito la información que tenemos. Mira esta imagen, le ha dado la vuelta a las redes sociales, lamentablemente. Nosotros aquí en Ultimátum se la compartimos este martes por la mañana. Es un video grabado en Culiacán donde un hombre apuñala a su esposa en pleno camión urbano la mañana de lunes 15 de febrero. Fíjense que no se ven estas imágenes
es el momento en el que este sujeto es agarrado y detenido por las personas que estaban en el camión. Sin embargo, sí, ya hay información confirmada que este sujeto, identificado como José Francisco N., de 36 años de edad, que fue el que apuñaló a su pareja María Candelaria N., de 33 años, con un cuchillo al interior del transporte público, fue detenido. Se sabe que el sujeto discutió con su pareja y minutos más tarde, a la altura de la avenida Álvaro Obregón, a un costado del Tecnológico de Culiacán, pues comenzó a atacarla con un arma blanca. Bueno, a la altura de un puente peatonal, el chofer pues logró detenerse, abrió la puerta para que los pasajeros bajaran y pues ahí se dio el ataque. El sujeto intentó huir, pero los pasajeros lo detuvieron y ya le entregaron a la policía municipal, que primero pues afortunadamente lo que hicieron fue llevar a la Cruz Roja a la persona, a la mujer. Afortunadamente no perdió la vida, tiene heridas, pero pues está bastante estable. Y aquí tengo los videos. La verdad que son imágenes muy fuertes, lamentables, que no quisiéramos compartirle, pero ahí está. Cuando usted se pregunte si es verdad que hay violencia contra las mujeres, pues ahí está, recuerde este video. Vamos con más información. Integrantes de la OCES Casa del Pueblo de Venustiano Carranza se manifestaron este día en el centro de San Cristóbal de las Casas, y es que fíjese que están exigiendo la liberación de Ciro de Jesús Vázquez Ramírez, quien fue acusado de realizar actos vandálicos. Hoy 16 de febrero de 2021 hemos llegado hasta San Cristóbal de las Casas, a esta Plaza de la Paz y la Solidaridad, para denunciar las graves violaciones de los derechos humanos y derechos del pueblo indígena. Se han cometido en contra del señor Ciro de Jesús Vázquez Ramírez, mi esposo y comunero de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, Chiapas. El pasado 9 de junio del 2020, dentro de su domicilio, Ciro de Jesús fue golpeado y sin orden de aprehensión, fue detenido o secuestrado a manos de policías de la Fiscalía General del Estado, disfrazados de civil, como a las 15:30 horas de verano o 14:30 horas de la comunidad. Se presentaron a nuestro domicilio en la calle del Señor del Pozo, barrio Señor del Pozo, dentro de los bienes comunales de Venustiano Carranza, mejor conocido como Casa del Pueblo. Elementos de la policía dependientes de la Fiscalía General del Estado, trasladándose en un vehículo tipo camioneta de color blanco, guiados por una persona o una motocicleta. Al llegar dos de los elementos policíacos, subieron por las escaleras tocando la puerta y preguntando por mi esposo Ciro de Jesús. Al presentarse frente a ellos, inmediatamente sacaron sus armas de fuego, sujetándolos por el cuello y golpeándolos en la cabeza con el arma de fuego. Yo, como esposo de Ciro, traté de intervenir contra la detención, pero fui salvajemente golpeada, pateada y arrojada al piso. Yo también soy una persona mayor de 60 años, como mi esposo, se oponía a sus escasas fuerzas por su enfermedad, fue golpeado reiteradamente con todo su cuerpo y más en la cabeza, cayendo al suelo, y desde esa posición fue arrastrado hacia las escaleras bajo, subió una camioneta y llevado primeramente a una cárcel de Chiapas de Corzo, y horas después a La Mate, donde hasta ahora se encuentra detenido sin que se le haya vinculado el proceso judicial alguno. A Ciro de Jesús lo acusan falsamente de ser quien entró a la casa del presidente municipal de Venustiano Carranza, a la casa de la mamá del gobernador y a la presidencia municipal en Venustiano Carranza y la tienda de Electra. Para quemarlas, Ciro de Jesús es un comunero reconocido y respetado, ya que es sobreviviente a la masacre que los caciques de la región realizaron en el año de 1984. Ciro de Jesús es una persona mayor de edad, con más de 60 años de edad, monolingüe, indígena tzotzil y con una enfermedad crónica, lo cual no ha sido atendida durante su reclusión, y cada día que pasa se vuelve más crítico su estado de salud. Todo esto es falso, los hechos de los que lo acusan son falsos, ya que ese día 28 de mayo de 2020 Ciro de Jesús se encontraba recaído y sin salir de casa por tener síntomas de COVID, diagnosticado por el personal de salud de la clínica de campo de IMSS de nuestra comunidad,
Ciro de Jesús lleva detenido ya 8 meses ilegalmente en el Amate, sin que se le haya vinculado al proceso. Es decir, se encuentra secuestrado legalmente, por lo tanto, es un preso político. Hoy vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en nuestra transmisión en vivo. Nos dice Marta Pérez, Paco Rojas será nuestro próximo presidente. Es que yo le informaba al inicio de este primer corte que Paco Rojas pues se había ya lanzado como candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, pero por Movimiento Ciudadano. Además, Alonso Pacheco, Paco Rojas serio candidato para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. También nos comenta Juan Carlos García, si Carlos Morales se reelige, merece hacerlo, será el ganador, ha trabajado mucho por los chiapanecos. Y bueno, Teresa Mendoza, Carlos Morales debe seguir como presidente, continuidad es sinónimo de éxito. Esos son algunos de los comentarios que nos dejan en nuestra transmisión. Mire, decirle que en nuestro segundo corte informativo, en punto de las 8 de la noche, con el subdirector de esta casa editorial, Alejandro Moguel, pues le vamos a presentar una denuncia, despido injustificado, problemas que hay en Coneculta, específicamente con la Sinfónica de Chiapas. Hubo una manifestación hace rato. Los detalles se los tendremos a las 8 de la noche. Además, también le presentaremos fragmentos de la entrevista que se realizó este mediodía aquí en Ultimátum MX con el actual alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales. Nos platicó en torno a sus aspiraciones, se podrá reelegir o no, y por supuesto el trabajo que ha realizado durante este tiempo en la administración de la capital chiapaneca. Así que por favor, a las 8 de la noche. Le recuerdo que tenemos una cita en nuestro segundo corte informativo. Tenemos por la tarde también, si no me equivoco, Zona Millennials con Alondra Aguilar. Tenemos también el programa de La Chiapanecota, así que hay una gran variedad de programas aquí en Ultimátum MX, donde usted está bien informado. Así que pues muchísimas gracias, síganos en nuestras diferentes redes sociales, búsquenos como Ultimátum MX, ya sabe, aquí donde la verdad no puede esperar. Que pasen una excelente tarde. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.